Así luce esta alcantarilla ubicada en una de las vías principales de la vereda Los Laureles del corregimiento El Centro, tapada. Esta comunidad rural denuncia que viven intranquilos por cuenta de los malos olores que día y de noche emanan del colapsado manjol. Manjol que se tapó acá, y la persona tuvo que romper y echar el agua hacia el caño. Entonces esa problemática nos viene afectando a toda la comunidad, pero más a las personas que vivimos en la parte de abajo, que el caño no está canalizado, el agua se empoza, genera muy malos olores, no podemos ya vivir tranquila a toda hora con las puertas cerradas y a pesar de eso se pasa el olor. El empozamiento de esta alcantarilla los tiene al borde del desespero, especialmente a los que viven cerca del caño que atraviesa este sector rural y donde caen estas contaminadas aguas. Entonces necesitamos que por favor, por medio de este video, nos colaboren. Nos den una solución, porque nosotros hemos mandado derechos de petición y videos a los medios de comunicación y no hemos sido escuchados. Por favor, necesitamos que nos colaboren. Reitera a sus habitantes que en varias ocasiones han solicitado intervención a este problema sanitario, pero hasta el momento no ha sido posible y anuncia desde ya un paro en los próximos días exigiendo atención a su petición. Porque si esta problemática no nos la solucionan, nos veremos obligados a hacer un paro, porque acá en este barrio todo se ha solucionado por medio de paro. Entonces no queremos llegar a esas consecuencias y queremos ser escuchados. Enlace Noticias consultó a la Secretaría de Infraestructura sobre esta situación y el despacho aseguró que están próximos a realizar un mantenimiento al manjol para determinar si la tubería se encuentra obstruida y gestionar un equipo que realice la limpieza del sistema de alcantarillado de la vereda Los Laureles. Sumado a esto y de manera extraoficial, el titular de esta cartera, Gerson González, dijo que la problemática se agrava aún más por invasiones que la comunidad ha venido realizando en terrenos aledaños a la desembocadura del caño.